Continuamos en Perfil, venimos conversando con el coordinador de doctorado de la Universidad Fermín Toro. Estábamos tocando el tema relacionado con las ofertas en materias de posgrado, maestrías, especialidades, y en el caso de los doctorados, veníamos tocando, por cierto, el tema del doctorado en gerencia avanzada. Y antes de entrar en otras áreas importantes que vamos a seguir conociendo de la Universidad Fermín Toro, queríamos abordar este tema porque quizá una de las cosas en las que más se enfoca, sobre todo para abordar un tema que es la realidad que está viviendo el mundo hoy en día, es que el profesional tiene que saber detectar problemas. O sea, muchas veces confundimos consecuencias con problemas. Y no nos vamos a los descriptores, que son los que nos empiezan a avisar más o menos cómo hacemos para identificarlo. Eso es parte de ese baremo, de esa matriz que tiene que considerarse a los efectos de qué es lo que tenemos realmente que atacar para llegar a las soluciones. Claro, hay personas que le huyen o le tienen miedo a los problemas, pero si existe un problema y se le llama problema, es porque tiene solución. O sea, todo problema tiene solución. Exacto. ¿Verdad? No busquemos a toda solución un problema, esa es otra cosa. Pero debemos partir de conocer cuál es la raíz. O sea, si hay un problema o es un hecho. Cuando es un hecho, debo reorganizar la visión o hacia dónde voy. Por, digamos, un ejemplo, si yo voy por una carretera y me consigo que se cayó el puente, ese no es un problema, eso es un hecho, se cayó el puente. Ahora, el problema es que me debo desviar o que voy a llegar tarde. ¿Y cuáles son las soluciones? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me devuelvo? Si no sigo el camino o si hay una alternativa en la carretera que pueda tomar. Entonces, eso debemos conocerlo. La reconfiguración o, digamos, el cambiar el modelo de cómo atacar una situación es lo que se debe, digamos, se debe buscar de enseñar a todo profesional, a todo gerente. Porque las planificaciones, aun cuando nos enseñan que la planificación lleva un tiempo, la parte de dirección, control, también una parte donde te habla de flexibilidad. Y la flexibilidad no es que lo voy a hacer, digamos, con más tiempo o menos tiempo, sino que debo pensar y repensar si con el plan que llevo, con las acciones, voy a poder conseguir las metas. Porque yo puedo mantener el plan. Lo que puedo es cambiar las estrategias a mediano o largo plazo. Pero el plan se mantiene. Yo quiero que mi empresa en 5 años esté posicionada a nivel nacional. Ok, estoy en una región, digamos aquí Guanare, y mi plan debe ser irme expandiendo. Ahora, que algunas situaciones externas ataquen mi plan, bueno, eso es un problema que debo solucionar. Debo buscar la forma como puedo flexibilizar, cambiar o reorganizar mis estrategias, pero sigo con el plan. Mi plan es posicionarme a nivel nacional. Entonces, eso es parte de la flexibilidad y de poder conocer lo que son nuestras situaciones, cuáles son nuestras fortalezas dentro de la gerencia. Y como te mencioné al principio, en la gerencia avanzada está lo que es la prospectiva, ¿verdad? Evaluar el hoy para saber a dónde voy a llegar. O sea, las decisiones que tome hoy, ¿a dónde me van a llevar el día de mañana? Y por eso es que te hablo de la flexibilidad dentro del plan. Porque si ya yo traigo una serie de actividades que estoy llevando a cabo, evaluarlas hoy. Si esa actividad me va a llevar el día de mañana a donde quiero estar. Si no, puedo reorganizar, cambiar o modificar las actividades, las tareas, pero sigo con el plan. Ya que el concepto del desarrollo sustentable tiene su efecto académicamente en la aplicación de estos estudios. Profesor, un tanto para orientar a quienes nos están en este momento viendo en este espacio, cuando diferenciamos maestrías con especialidades, porque hay muchas sorpresas que se lleva la gente.
hay una tradicional concepción. La especialidad es para formar para el trabajo. Uh-huh. La maestría para formar en el área de investigación, concretamente. Sí, nuestras maestrías, los egresados son magíster centiario. O sea que es una maestría, son investigadores en esa área del conocimiento. Por ejemplo, en gerencia empresarial, es un posgrado donde lo califica como investigador en el área de la gerencia empresarial. Las especializaciones, como su nombre lo indica, es especializarlo en un área, digamos, bastante específica dentro de la parte laboral, como es en el caso de las especializaciones en derecho. Si algún abogado necesita o requiere especializarse en derecho mercantil, entonces esta especialización digamos que le brinda las herramientas para ser especialista, pero solo en el área que escogió, que en este caso sería mercantil. Entonces, no es lo mismo que por ser especialista en derecho mercantil pueda tocar lo tributario, aun cuando tenga relación lo tributario con lo mercantil, pero no es especialista en tributario. Que es al igual que los contadores, puede ser contador, puede ser, ¿cómo es que le llaman? Comisario, pero no eres auditor. Aun cuando la auditoría está relacionada a la contabilidad y a la contabilidad financiera, la contabilidad administrativa, no es, digamos que no es tu rama o necesitas especializarte en esa rama para poder ejercerla. Estamos conversando con el coordinador de doctorado de la Universidad Fermín Toro. Vamos a abordar indudablemente el tema de los pregrados, pero quisiéramos ya entrar en un tema que es vital en este momento en el mundo entero. Lo que está sucediendo con la pandemia, el tema de cómo afectó esto en el régimen de vida y lógicamente en materia académica, el irse a los mecanismos del e-learning o uh-huh. estudio en plataformas de internet. Ya la Fermín Toro venía avanzando en eso a través de su plataforma Zaya. Pero el impacto que ha tenido esta realidad en la que el mundo está inmerso desde hace 2 años. Sí, la bueno, pandemia en el caso concreto. La Universidad Fermín Toro ya tenía un camino bastante recorrido en cuanto a lo que es la plataforma Zaya, que su nombre es Sistema de Aprendizaje Interactivo a Distancia. Hay una diferencia en educación virtual, educación online. La educación virtual habla de donde el usuario entra a una plataforma, puede llamarla aula, puede llamarlo un espacio e-learning, un foro, pero entra y no tiene comunicación sincrónica con nadie y de repente no hay un tutor o un profesor allí, porque simplemente son un curso asistido automático donde respondo, me corrigen, me dicen si sí o si no, o selecciones, ¿no? O simplemente es en una sola dirección, voy a consumir contenido, pero no hay quien me evalúe. Claro. Eso es un tipo de curso virtual. Un curso online o estudios online es donde el participante está en vivo, aunque están a distancia, con ayuda del internet en vivo, interactuando o digamos comunicándose, ¿ok? Pero ese online puede ser bidireccional o en una sola dirección. Puede ser que esté viendo de manera automática, sincrónica, como le llamen, vía microonda a la otra persona, pero solo me está dando inducción, solo me está digamos, hablando sobre un contenido, sobre una temática. Nuestro sistema se llama Sistema Interactivo a Distancia. Sistema de Aprendizaje Interactivo a Distancia. Es decir, nuestro sistema está diseñado para que el participante, el alumno, pueda interactuar con el docente. Por cada curso, por cada asignatura, seminario, materia, como le llamen, hay un profesor que es el guía, que es el tutor, el guía, el profesor, es quien da la clase, quien coordina todas las actividades. El participante puede consumir contenido, recursos que están allí en el aula, algunos
te pueden direccionar a otra página, pero siempre van a estar allí y puedes hacerlo en el momento o a la velocidad que lo requiera. Puedes repetirlo todas las veces, o sea, si es un video, puedes verlo todas las veces que quieras, si es una guía, puedes descargarla y va a tener interacción con el docente. Adicional, ya tenemos, desde todo el tiempo que tenemos en pandemia, tenemos la parte de las videoconferencias. El docente, anteriormente cuando teníamos el presencial, el docente destinaba un día sábado para hacer una evaluación presencial. Ahora la hace a través de videoconferencia y cumple con lo que es el sistema multimodal que actualmente se está, digamos, desplegando a nivel nacional, que es las modalidades virtual y la presencial al mismo tiempo. Y además eso, el sistema multimodal con las modalidades de recursos audiovisuales, de lectura, que permitan al participante sentirse como un aula virtual, como un aula. Es un aula virtual, pero te puedes sentir en un aula porque al mismo tiempo vas a poder ver a tu docente, lo conoces, tienes una, digamos, una interacción directa con él y pues facilita el aprendizaje y facilita el interés de las personas. Entonces, ya desde que comenzamos... Y esa interactividad, que el trabajo que se desempeña, la capacidad tecnológica que tenga la plataforma, pero también el emprendimiento, ¿es auditado? ¿La universidad lo está auditando permanentemente? Bueno, mira, nuestra plataforma de verdad que es bastante robusta y, digamos, no es porque yo trabaje allí, pero es bastante buena. Yo he trabajado con otras plataformas virtuales y de verdad que esta, la forma o la metodología del sistema Saya es una de las que más me gusta. Hay otras que también me agradan, pero esta es la que con la que me siento más cómodo para trabajar. La plataforma, el cuidado, mantenimiento de la plataforma es trabajo del día a día en la universidad para lo que es el departamento encargado, que es la dirección Saya, es trabajo del día a día, día a día. Todos los días es mantenimiento, revisión, si necesitan mayor capacidad, la subida de archivos, las descargas, todo esto. Pero nos enfrentamos a problemas externos, ¿ok? Nosotros trabajamos con un servidor en la nube, trabajamos con un proveedor de internet y trabajamos con electricidad, o sea, dependemos también de la electricidad. Entonces ocurre que si donde estén nuestros servidores no hay electricidad, se cae la plataforma. Entonces el participante o el alumno de fuera, digamos que... tiene una capacidad de interpretación. Sí, dice la universidad o la plataforma, ¿no? La plataforma... Se cayó la plataforma no sirve. No, no es eso. La plataforma está allí, tiene salida. Pero el problema es que si dependemos de la conexión de internet y del servidor. Los DNS, bueno, para los que los ingenieros, los conocedores del tema, saben que son muchos factores que intervienen para que tenga salida. Bueno, aquí mismo el programa, podemos estar aquí en vivo y grabando y hablando y teniendo la conversación más amena, pero si nos quitan la electricidad o la salida, pues dirían nos van abogados, a decir, hoy no hubo programa. Dirían los abogados, pecho al tercero. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad en perfil. Estamos conversando con el coordinador de doctorado de la Universidad Fermín Toro, el doctor José Ángel Salcedo. Cumplimos estos compromisos y ya regresamos.